Bueno, hola a todos, bienvenidos. Estamos esperando a ver que faltaban un par por llegar y así vamos haciendo un poquito de tiempo. Pues nada, bienvenidos a mi nuevo estudio, que es la primera vez que hacemos un evento así con fotógrafos, que creo que es muy guay porque nos mudamos aquí como en abril o así, y es un estudio nuevo, mucho más luminoso, como podéis ver si habéis estado en mi otro estudio, era una cueva blanca y esto es completamente diferente y creo que también es un estudio muy interesante para hacer cosas muy guays y hoy vamos a trabajar aquí. Vamos a trabajar aquí pues para hacer un poquito esta semana especial de PhotoK con Godox, ¿no? En el que hay una pequeña presentación y para todos aquellos que no conozcáis el producto de Godox, pues nos han pedido que os expliquemos un poco cómo funciona. Yo hace poquito me he pasado a Godox, exactamente a este flash, al 1200, que luego os explicaré más sobre él, y la verdad es que estoy encantado con él, y estamos trabajando prácticamente todo ya con esta gama, y nada, queríamos presentaros un poquito todo lo que es la diferente gama de producto que hay de Godox, para que conozcáis todas las opciones que tenéis, porque si otra cosa no, pero gama de producto tienen un montón, tienen un mogollón de opciones, de todas las potencias y de todos los, para todos los bolsillos también, con lo cual es una marca que tiene un producto pues muy amplio, ¿no? Y en ese caso podéis encontrar algo que os parezca interesante. Lo que vamos a hacer va a ser que lo podáis probar por vosotros mismos, ¿vale? Espero que hayáis traído cámaras. Lo que vamos a tener son tres diferentes sets, vamos a tener tres modelos, Alejandra, Berta y una botella de vodka, son las tres modelos de hoy, y vamos a trabajar tres sets completamente distintos para que veáis un poco, y en cada uno también os explicaremos un poco diferente producto de Godox para que lo conozcáis mejor, ¿vale? Tendremos un set en que trabajaremos con múltiples flashes de todo lo que tiene que ver con la gama de batería portátil más genérica de Godox, donde tenemos 300, AD300 Pro, AD400 Pro y AD600 Pro, que son un poco los más habituales, que probablemente igual incluso algunos de vosotros ya tenéis. Luego haremos un set más orientado a un trabajo más en serio, con el 1200 Pro, que es uno de los últimos flashes de Godox y donde yo creo que han marcado una diferencia brutal en lo que era el producto de antes y lo que es el producto de ahora. Y luego trabajaremos también con los V1s, que son esos flashes tipo Cobra, que también son muy interesantes, se pueden utilizar fuera de cámara también, no solo directamente montados en cámara, pero permiten también muchísimas opciones. Antes de empezar, os voy a comentar un par de cosas interesantes, porque la semana de PhotoK, tenéis por aquí a Fran y a parte del equipo de PhotoK también, si tenéis cualquier duda, pero que sepáis que tenéis un descuento de un 10% durante esta semana en Godox, así que si queréis comprar algo de Godox, es la semana adecuada. Pero es que además de eso, os quería contar un poquito el porqué de que yo me haya pasado a utilizar un Godox este año, y es que ha habido un cambio importante en Godox, no solo a nivel de producto, ha habido producto nuevo, sino que ha habido una nueva distribución en España, ¿vale? Entonces hay una empresa que se llama Fotima, que lleva no sé cuántos años, Jordi, lleváis, 30 y tantos igual, 30 y pico años, ¿no lleváis? 30 y pico años aquí distribuyendo flashes en España de otras marcas, y han conseguido llegar a un acuerdo para ser el distribuidor oficial para Godox en España, ¿no? Uno de los grandes problemas para mí era que, bueno, se te pasaba el periodo de garantía, a partir de ahí estabas un poco vendido, ¿no? Entonces, en este caso ahora tenéis servicio técnico en España, una distribución con todo lo que tiene que ver con el customer service, atención al cliente, etcétera, como con una de las marcas, como se merece una marca como Godox, desde luego, ¿no? Y eso es gracias a la distribución que han cogido este año, y con lo cual, desde luego, cambia muchísimo las reglas de juego para aquellos que somos profesionales y que utilizamos el equipo, pues que no podemos simplemente quedarnos sin equipo y encontrarnos ahí en un punto complicado, ¿no? Además, hay otra cosa muy, muy buena, una noticia muy importante, y es que hay un nuevo acuerdo entre mi Academia Online de Fotografía, que para aquellos que no los conozcáis, ofrecemos contenido para fotógrafos por una suscripción tipo Netflix, en la que pagáis una mensualidad o una anualidad y accedéis a todo el contenido que tenemos. A día de hoy hay más de 500 horas, 40 cursos, 60 y pico masterclass y cientos de cápsulas, y todo ese contenido está incluido dentro de la suscripción. Para que os hagáis una idea, no solo doy clases yo, también hay gente como Peter Harley desde Nueva York, Peter Coulson desde Australia, Chris Knight, que es uno de los mejores fotógrafos del mundo, y también muchísimos hispanos, evidentemente, como Pepa Valero, Edu López, bueno, me olvidaré nombres, no quiero nombrarlos uno por uno, pero hay muchísimos fotógrafos que imparten cursos con diferentes especialidades, con lo cual nos consideramos la academia más fuerte que hay ahora mismo en español, tanto en cantidad de contenido como en cantidad de alumnos. Estamos en cerca de unos 2.000 alumnos activos en la academia, y tenemos alumnos de todo el mundo de habla hispana, y no solo es una academia para formaros, sino también es una comunidad de fotógrafos súper interesante. ¿Y qué es lo bonito de esto? Pues que hemos llegado a un acuerdo tanto con Godox por un lado, como con PhotoK por otro, en que a partir de ahora, si compráis tanto Godox como compráis en PhotoK otros productos, vais a tener licencias gratis de la academia, ¿vale? En PhotoK, por compras, no recuerdo el importe, pero vais a tener 3 meses gratis en la academia, y sin ningún tipo de compromiso, 3 meses literalmente de acceso absoluto a la academia, y
si compráis Godox, además, por encima de 500 euros tendréis un año entero de academia totalmente gratis, que vale normalmente 150 euros. Así que es un regalazo y desde aquí es un proyecto por parte de Godox que están apostando muy fuerte por formar a la gente a utilizar luz, que creemos que es súper importante, y que sepáis que eso es acumulable a la semana del Photo Week de Casanova. Con lo cual, si teníais alguna intención de compraros un flash, no vais a encontrar mejor momento. ¡Uy, perdón! ¡Fotocá! ¡Madre mía! ¡Corta, corta! ¡Madre mía! ¡Fotocá, perdón! ¡Madre de Dios! Tenía que pasar algún día. Bien, esperaos que no diga el nombre de otras marcas de flashes hoy, pero bueno. Bueno, corramos un tupido velo. Bien, si compráis en Fotocá, esta semana es acumulable tanto el 10% como el regalo de la academia. Así que aprovecharlo porque merece mucho la pena y la verdad es que el producto está muy, muy bien. Vamos a empezar este primer set. Lo que voy a hacer es simplemente explicaros este set de aquí y explicaros cómo van las diferentes luces, cómo yo suelo crear sets, para que veáis un poco cuál es mi proceso a la hora de crear luz. Y a partir de ahí os explicaré cada uno de los sets y después os dejaré disparar, pondremos música y a divertirnos, ¿vale? Entonces voy a empezar por este de aquí con Alejandra. ¿Te puedes poner por ahí, Alejandra? Y os voy a contar muy brevemente. Tengo un set de tres luces, ¿vale? En el que tengo una luz cenital, que básicamente lo que nos va a dar es un poquito de escena, ¿vale? Después tengo una luz trasera que tiene un gel de color amarillo. Aquí hay una de 300 Pro que, como es tan pequeñito, pues lo podemos meter dentro de la lámpara. Y básicamente lo que eso me va a hacer es darme un contra y darle un poquito de luz motivada y un poco de ambiente. Y por último tengo un beauty aquí montado con grid, en el que le vamos a dar un refuerzo de luz al rostro, ¿vale? Yo cuando explico esto, lo que me gusta sobre todo es... chicos, necesito pilas para el disparador. Chris, Bruno... No tengo nadie por aquí hoy. Espera un momento, que no tengo... Estás tapando una cámara ahí. Espera, que no tenemos... Fran, ¿puedes conseguir pilas para el disparador? Porfa, que estás sin pilas. Dos dobleas creo que lleva esto. Vale. Entonces, básicamente... lo que tenemos, como digo, es este esquema de tres luces, en que la luz principal va a crear esa parte de la escena, la luz de atrás nos va a dar esa parte de realismo y le va a aportar un rollo más auténtico a la imagen con ese contra, y además va a definir muy bien el pelo de Alejandra, y por último vamos a tener esta luz de aquí que va a rellenar, que está con un grid para que no nos contamine toda esa luz que vamos a crear en la atmósfera de la escena, ¿vale? Eso es lo que para mí es súper importante, siempre respetar nuestras propias luces. A la hora de crear esquemas de iluminación, para mí lo importante es tener muy claro lo que queremos transmitir. La luz no es una herramienta de exposición, ¿vale? La luz no es, por mucho que muchas veces pensemos en que la cantidad de luz es lo que define la foto y que sin luz no hay foto, eso es cierto, pero tenemos que ir un paso más allá. La luz es una herramienta de comunicación visual. Y tenemos que verlo como eso, tenemos que verlo como una herramienta que nos permite transmitir lo que queremos transmitir con nuestra imagen. Es decir, tú creas una foto con la intención de transmitir algo para que la persona que la ve sienta eso. Y eso es lo que tienes que centrarte, eso es comunicación visual, y en esa comunicación visual lo que tenemos que hacer es conseguir que se acerque a lo que queríamos. Eso es lo más difícil porque supone que tengamos que tener una idea. Supone que tengamos que tener una idea creativa de qué es lo que queremos que nuestra foto transmita. Si no, es muy difícil trabajar con luz, porque al final, si te da igual que transmita una cosa que otra, lo que al final consigues es una foto que no transmite nada, ¿no? Entonces, eso es un poco lo importante. Entonces, lo que yo hago siempre en mi proceso de creación de imágenes, dejadme ver que los flashes tengan las potencias adecuadas, está todo bien aquí, es siempre trabajo conectado a un monitor calibrado por hardware. En este caso yo trabajo con BenQ desde hace años y trabajo con estos cables, que los habréis visto de diferentes colores, de diferentes marcas, que lo que hacen básicamente es permitirme estar conectado al ordenador constantemente y ver el resultado, ¿vale? Muchos me preguntaréis muchas veces por qué no utilizo fotómetro. Antes de que nadie me lo pregunte, ya me lo pregunto yo mismo, porque suele ser un tema de debate. Básicamente un fotómetro es una herramienta de aproximación a la cantidad de luz que estás obteniendo en una zona u otra de la imagen, y esto es una herramienta que te muestra la luz que estás obteniendo en una parte de la imagen o en otra. Con lo cual, no tiene ningún sentido para mí utilizar una herramienta de aproximación cuando puedo ver la imagen real que está capturando mi sensor al 100%, en colores, en contrastes, en luz, en todo, ¿no? Y eso realmente hace que el fotómetro para mí sea inútil, esté obsoleto, por llamarlo de alguna forma. Yo sé que hay gente que está muy acostumbrada a trabajar con fotómetro, lo respeto absolutamente, yo no lo he usado nunca, más que para hacer pruebas de flashes, pero es que yo... ¿Este disparador le pasa algo? Chris, ¿estas, no, las pilas que me has dado estaban fundidas o este disparador le pasa algo? Míramelo, porfa, o dame otro disparador, si no.
Gracias. Entonces, yo no lo he utilizado nunca porque realmente... No, pero no se ha encendido. Bueno, vamos a probar una vez más. Búscame otro por si acaso. Entonces, básicamente, lo que yo hago es ir creando la imagen que tengo en mi cabeza sobre lo que voy exponiendo y lo que voy haciendo, ¿no? Entonces, el fotómetro me corta un poco ese rollo orgánico de la creación de la luz, con lo cual prefiero irlo viendo, y si no tengo una pantalla calibrada que realmente me permita ver exactamente el contraste, la luminosidad y tal, pues lo que hago es aprender cómo funciona la pantalla de mi cámara, ¿vale? Incluso en cámaras tan caras como esta, la pantalla nos miente siempre, ¿vale? Nunca son pantallas de este nivel las que tenemos en las cámaras, ni mucho menos, ¿vale? Y sobre todo cuando estáis en exteriores trabajando, etcétera, no os podéis fiar extremadamente de lo que hay aquí, pero lo que sí que podéis aprender es a ver cómo os miente. Podéis aprender a decir, vale, pues me llego al estudio, normalmente tenéis una pantalla buena para retocar, llegas al estudio, pones la foto en la pantalla de la cámara, en la pantalla del ordenador, y ves diferencias. Y dices, pues mira, oye, Leica en los blancos y negros predefinidos mete mucho contraste, y luego el RAW no tiene tanto contraste. Luego otra cosa es importante es que apaguéis todos los perfiles de color y leches que tengáis en las cámaras, el de Lightning de Nikon, todas estas cosas, todo apagado, para que no haya ninguna alteración de lo que tenéis en la imagen, más allá de lo que es más cercano al RAW posible, que nunca va a ser lo mismo que el RAW, nunca lo vais a ver como lo vais a ver en un monitor calibrado, pero podéis aprender a entender un poco cómo vuestra pantalla. Por ejemplo, en Hasselblad, la pantalla es como que te sobreexpone la foto, es como que tiene más brillo de lo que realmente tiene la imagen. Y no porque tenga el brillo de la pantalla subida, nada por el estilo, sino que simplemente, pues, esta pantalla que lleva aquí, pues como cualquier otra pantalla, interpreta la imagen como le da la gana, y eso es algo que tenemos que conocernos, ¿vale? Vale, entonces, lo que vamos a hacer es trabajar luz por luz, ¿vale? Eso es lo que a mí me gusta hacer, porque realmente me permite trabajar bien. Lo primero, yo apago siempre el flash, y el primer paso siempre a la hora de crear una imagen es ver que la luz ambiente, como veis, tenemos mucha luz desde el exterior, que eso no me esté haciendo nada en la imagen, a menos que yo lo quiera. Podríamos hoy trabajar, y nos habíamos planteado, trabajar con la luz ambiente que entraba por la ventana y complementarla con flashes, pero evidentemente teniendo un grupo grande y teniendo 3 horas por delante, esa luz va a cambiar constantemente y hubiese sido un dolor de cabeza más que otra cosa. Con lo cual, cuando empecéis a trabajar, os correremos las cortinas y nos olvidaremos de ella, ¿vale? Pensad que los parámetros que podáis tener vosotros no van a ser los mismos que tengo yo al trabajar en formato medio. Esto es algo distinto, ¿vale? En esta primera fase a mí me da absolutamente igual la composición de la imagen, me da absolutamente igual todo. Ahora mismo lo ideal sería que tuviésemos una foto negra. Si esto detecta la cámara, ahora, no sé si he cogido la foto, vamos a disparar otra, estaba en stand-by. Vamos a ver, ahí lo tenemos, ¿vale? Y con lo cual podemos ver que esas ventanas no están aportando ningún tipo de luz por la exposición que tengo montada en mi cámara. Ahora mismo estoy trabajando a F9, a ISO 100, a 1.500 de velocidad. Pensar que esto es formato medio, ese F9 no tiene nada que ver con un F9 en una cámara full frame, en una cámara 4 tercios, etcétera. Esto desenfoca mucho más al mismo diafragma por el tamaño del sensor, ¿vale? Incluso estoy trabajando con un 80 milímetros, que es equivalente a un 56, y la perspectiva y la distorsión no van a ser las mismas que tenéis vosotros con vuestras cámaras, ¿vale? Aquí sí que cada uno, yo aquí os recomendaré trabajar alrededor de un 50, un 70 milímetros, tendréis todo este espacio de aquí atrás, podéis ir hasta la barra, podéis trabajar cómodamente según las lentes que llevéis, y trabajaréis de uno en uno con cada una de las modelos durante unos pocos minutos en cada set, ¿vale? Bien, una vez tengo esto así y tengo que la luz ambiente no me está jugando ninguna mala pasada, lo siguiente para mí es empezar a trabajar los flashes, ¿vale? Con lo cual, en este caso voy a apagarlos todos y solo voy a trabajar con el de arriba, si lo he hecho bien, vamos a ver, no lo he hecho bien, este se ha apagado, se ha puesto en stand-by el flash, creo. Ah, no, espérate, es el B quizá. A ver, ¿dónde lo tenemos este? Vale, lo teníamos en el B, creo. Vale, perfecto. Lo tengo ahí y empiezo a trabajar por la cenital. ¿Por qué empiezo a trabajar con la cenital? Pues porque esto es una escena de atmósfera. No es una escena de una foto que nosotros vayamos a hacer que tiene, pues, su luz principal, su contra y tal. Es una escena que tiene una atmósfera de la sala, y con lo cual lo que yo quiero es ver lo que hace la luz de la atmósfera en general. Y a partir de ahí, como si fuese una luz que tuviese ya disponible, como si fuesen las luces del local, o como si fuesen las luces del piso donde estoy trabajando, o como si fuese la luz natural en un exterior, ¿vale? Por defecto, si no, empiezo por la luz principal, pero en este caso vamos a empezar por aquí. Entonces, Alejandro, vamos a hacer unas pruebas y te aviso cuando trabajemos de verdad. De momento solo vamos a ver qué tal da esa luz. Para que os hagáis una idea, esa es la luz de atmósfera que me crea esa sensación, pues eso, de que estamos en una tarde-noche
en un apartamento, ¿no? Y pues lo que puede tener una línea muy parecida o que tenga mucho sentido con ese vestido de noche, etcétera, ¿no? Luego, a partir de aquí, lo que yo haría es, si esa luz ya me gusta como está, la ajustaría, etcétera. En este caso creo que está correcta como está. Y a partir de aquí trabajaríamos pues ese contra, que es la luz que tenemos detrás, ¿no? Que a ver si ahora, perfecto, no está en stand-by aún. Entonces, esa luz, fijaros cómo ahora va a salir de esa lámpara y va a crear ese perfecto rim light sobre ella. Y luego, pues evidentemente, como tenemos un flash dentro del cajón ese de la lámpara, pues evidentemente hay una parte que se ve ahí la sombra, pero que eso en Photoshop lo quitamos en nada y menos, ¿no? Podrías sobreexponer más esa luz si quisieras darle más luz, pero para eso lo que tendría que ver es cómo se suma con mi atmósfera, ¿no? Con lo cual ahora voy a trabajar con las dos luces a la vez, la de arriba y la de atrás. Y ahí vamos a ver un poco la escena que ya estamos creando, ¿no? Que tiene un contraste muy chulo. Podemos ver qué pasa si cojo la luz de atrás y la aumento de potencia, y la voy a subir un paso o dos pasos prácticamente para que veáis algo muy exagerado. Y vamos a ver cómo ahí pues la luz de atrás creo que ha subido de potencia, a ver si no había llegado. Está inundando un poquito más la escena. Como solo es un rim light, pues tampoco es extremadamente diferente, pero probablemente veremos como si lo comparamos con la que teníamos aquí, vemos que tiene un poquito más de luz, aunque no sea excesivo, pero desde luego tenemos ahí un poquito más de luz invadiéndola. Y luego a partir de aquí lo que yo veo es que, dependiendo del tipo de retrato que estemos haciendo, esta foto ya podría estar bien, ya podría ser muy atractiva, pero igual vamos a probar a darle un poquito de luz a ella en el rostro, ¿no? Entonces vamos a encender este de aquí. Vale, y este sí que se ha puesto en stand-by. Perfecto. Y para que lo veáis, voy a apagar el resto para que veáis solo lo que hace este. Y esto sería esa luz que tenemos muy dirigida con un beauty, con grid, que va a ir directamente solo sobre ella, ¿no? No afecta al resto. Con lo cual esto se me va a sumar al resto de luces y en global pues vamos a tener una escena un poquito más comercial de lo que tendríamos sin ese beauty delante, ¿vale? Pues así tenemos esta luz de aquí. Ahí lo tenemos. Y si la queréis comparar con la foto que teníamos antes sin esa luz, que sería esta de aquí, podéis ver cómo hemos reducido el contraste sobre ella y focalizamos la atención del espectador sobre su rostro más que sobre la escena, ¿no? Que esto básicamente es lo que hace que ella tenga más protagonismo que la escena. Claro, lo que pasa es que esta luz, como es tan direccional, si ella se levanta y se pone en la pared, no le va a dar, ¿vale? Con lo cual eso tenemos que tenerlo claro y ella tiene que tenerlo claro, ¿vale? Con lo cual la vamos a tener sentada aquí en este tipo de posición. Podemos variar ligeramente, pero no tremendamente. De todos modos, solo es un relleno, con lo cual tampoco es dramático si de repente le da dos décimas menos de luz o dos décimas más, ¿vale? Según la posición de ella. Pero lo importante es entender que al final lo que nosotros queremos es una comunicación visual. Y si yo quiero que ella resalte, tengo que darle esa importancia de luz para que ella resalte. Mientras que si yo la dejo así, es más una escena en todo, no es tan importante ella. Os puede gustar más una, os puede gustar más la otra. Eso después, cuando estéis trabajando con los flashes, veréis que fácil es con Godox de cambiar la potencia desde aquí o apagar un flash concreto y podréis jugar un poquito con ellos. Lo que os vamos a pedir es que no toquéis potencias, más bien que toquéis solo pues, si queréis apagar el relleno o encenderlo. Aunque de todos modos el equipo tendrá los parámetros que yo he puesto al principio para que podamos resetear cuando pasemos a otro fotógrafo sin ningún problema, ¿vale? Una vez tenemos esto y tenemos ya la parte de la imagen como la queremos a nivel de luz, tenemos construido nuestro esquema, lo siguiente es empezar a trabajar con nuestra modelo, con Alejandra, para conseguir la foto realmente bonita. Hasta aquí estamos simplemente construyendo luz y a partir de aquí es importante empezar a trabajar con ella. Una de las cosas que yo utilizo muchísimo, funciona muy muy bien, es que cuando estoy creando el esquema, yo le digo a la modelo que no estamos trabajando y ella está desconectada de mí totalmente, ¿vale? Entonces incluso puede estar con su móvil, hablando por Instagram, lo que sea, ¿no? Porque realmente eso hace que ella no tenga que dedicar atención, esfuerzo, ni se agote mientras estoy haciendo este proceso que no tiene nada que ver con ella. De hecho, cuando trabajamos con famosos, en plan Pilar Rubios, Fernando Torres o cosas de estas, tenemos un doble de luces para estas cosas, porque si no, evidentemente el talento, quieres aprovechar el tiempo que tienes con el talento, que es muy limitado, para aprovecharlo con el talento y no probando luces, ¿vale? Entonces, en este sentido, cuando hacemos esto, también hay un efecto que es muy bueno, que es que cuando yo le digo ahora
ahora vamos a trabajar, ella tiene esa sensación de salir al escenario, ¿no? Hoy más aún estáis aquí todo el público, pero lo normal es que en ese momento es como que tú dices, ahora te toca a ti, ¿sabes? Entonces ella en ese momento se suele crecer la modelo. Entonces la modelo entra en escena, pues eso, bien subida y a tope. Entonces ese momento que tienes es el momento para empezar a trabajar la foto y conseguir el mejor posado posible. Ya sabéis que en un workshop nunca se consiguen las mejores fotos porque obviamente no es la escena más, más bonita para, o más cómodo para... caen monedas y cosas así, y no es la escena más cómoda para conectar con una modelo, pero desde luego se pueden trabajar cosas muy bonitas. Perfecto. ¿Puedes girar el hombro un poquito más hacia adelante? No, el codo estaba bien abajo, pero como el pecho más inclinado. Súper, sí, cuando puedas. Súper bonito. Perfecto. Y ahí fijaros cómo intentamos, pues eso, intentar integrar un poco elementos del fondo que le dan la naturalidad a la escena, buscar la diagonal de composición, buscar la composición de esa lámpara de atrás. Hay muchos elementos en esta escena y con lo cual tenemos que trabajar un poco con todos ellos. A mí me gusta que las modelos no estén posando, sino que se muevan de una forma como más continua, más fluyendo, y a partir de ahí pues busquemos un poco cuál es la imagen, ¿no? Mira hacia el suelo ahí. Eso es. Y entonces vayamos buscando, esto es bonito, por ejemplo, ¿no? Si incluso me tirasen las patas, me voy a ir de la cámara del stream, pero por ejemplo, si me vengo más para atrás, tengo un plano también muy bonito, y luego, por ejemplo, esas patas o cosas que hay por en medio, hoy en día con Generative Fill nos lo cargamos sin ningún tipo de problema, pero muchas veces son incluso, si habéis visto el trabajo de Annie Leibovitz, etcétera, es muy típico dejar elementos dentro, porque le dan un punto de producción interesante, ¿no? Yo creo que es una foto muy bonita. Creo que hoy, si los que dediquéis un poquito más de tiempo que yo, vais a poder sacar una foto preciosa de Alejandra. Y la verdad es que es un resultado que está súper, súper bien y que es súper cómodo de trabajar. A mí una de las cosas que me gusta muchísimo es trabajar con flashes inalámbricos, sin cables, en lo que son las luces cenitales, ¿no? Porque te ahorras tener cables por en medio, buscar tomas a largos, etc. Lo tienes todo en batería. Estos flashes a las potencias que estamos, pensar que estamos trabajando a un 16A de potencia el A, que sería el Beauty, a un cuarto más 0,7, es casi una media potencia el de arriba, y el otro creo que tenía un cuarto de potencia el de atrás, que al final lo he cambiado y no me he dado cuenta, pero creo que estaba como un cuarto de potencia, pero como es una luz directa que vemos en cámara, la intensidad no cambia tantísimo sobre el rimlight, ¿no? Además se come mucha luz el gel, se come mucha luz la lámpara, y está muy limitado ahí dentro, ¿no? Pero realmente con estas potencias podemos trabajar de una forma súper cómoda y durante horas con baterías. Es decir, no nos hace falta tener la necesidad de tener cables de corriente conectados constantemente. Y la verdad es que los flashes estos, para mí la solución es hoy en día, en la mayoría de casos, que si vais a montar un estudio, tenéis un estudio y trabajáis en casa, etcétera, estos flashes os sirven perfectamente. Antes toda la vida hemos tenido dos equipos, hemos tenido equipos de estudio y hemos tenido equipos portátiles de batería. Creo que hoy en día con un equipo de batería se puede hacer prácticamente todo y lo podemos tener todo unificado, y estos flashes aguantan súper bien el trote. ¿Sí? Vale. Dime. Para tener luz que contamine, has dicho que trabajabas a 500. Claro, porque tengo una cámara que obtura con pétalo. No os preocupéis que cuando vayáis a trabajar con las cámaras de cortina, os cerraremos las cortinas. No, pero quiero decir, para si no puedes sincronizar a 500 el flash. No, claro, porque es que está, no te sincroniza el flash a 500, no por culpa del flash, sino por culpa de la cámara. Vale. La cámara tiene una limitación que se llama obturador de cortina, que tiene unas capacidades físicas que no permite exponer el sensor de golpe más allá de 1.200 o 250 de velocidad. Si yo quisiera tener... Pues puedes trabajar en HSS, que es una tecnología que permite, en lugar de disparar un destello de golpe, disparar una ráfaga de destellos que te cubren todo el barrido de la cortina, y con lo cual ahí tienes una exposición relativamente homogénea durante toda la exposición, a un precio de perder potencia de flash. Pero necesitas un dispositivo que sea compatible en HSS con tu cámara y con tu flash. Es decir, necesitas un disparador de la marca, y que el disparador sea de la marca de tu cámara y que lo soporte. En este caso, Godox es la marca que más dispara, que más marcas soporta. Pero no sé si hay alguna marca que no soporte, no sé si para Pentax sí que hay, ¿verdad? Jordi no está por aquí, ¿no? Para Pentax, ¿hay? ¿De Godox? Creo que sí, ¿no? Y tienes disparador de Godox. De hecho, creo que es la única marca que los hace para Pentax, ¿no? Sí, yo tengo el V1, el pequeño, vaya. Pero... ¿Tenéis el V1 Pentax? Sí. Sí, entonces hace todos los disparadores para Pentax. Que es raro, ¿eh? Os digo, porque la mayoría de marcas solo hacen las marcas más comerciales y no hay tantas opciones. Pero sí, se puede hacer. Si no, también tienes la opción de meter un filtro ND para anular una parte de la luz ambiente. Esto es muy importante cuando trabajamos en exterior. En estudio no es tan relevante porque puedes controlar la luz, puedes apagar las luces, puedes cerrar las cortinas.
pero en exteriores es tremendamente importante. Sí, a ver, es uno de los grandes beneficios de trabajar en un formato medio. O sea, lo que pasa es que, claro, esto pica lo suyo, pero es uno de los grandes beneficios, ¿vale? Perfecto, pues vamos a pasar al segundo set. Si no tenéis ninguna duda más sobre este o si tenéis alguna pregunta, encantado de la vida. Vamos a pasar al segundo set en que vamos a trabajar con un flash que es completamente distinto, ¿vale? Para que lo veáis este flash, lo primero que vais a ver es que tiene este cacharro aquí abajo, pero este cacharro es totalmente opcional, ¿vale? Que esto es lo que llamamos el adaptador de corriente. Si le conectamos esto a este flash, se convierte en un flash de estudio al uso, totalmente, ¿vale? Pero si no, por defecto, cuando lo compras, viene con una batería de litio. Y entonces es un flash completamente portátil, ¿vale? Como veis, es un flash un poquito más grande de lo que estamos acostumbrados a ver, pero es un flash de 1200 vatios. Es como mínimo el doble de potente de cualquier otro flash portátil que tengáis en el mercado, como una de 600, etc. Y tiene un formato que le llamamos tipo antorcha. Es decir, que tenemos por un lado lo que sería el generador y por otro lado lo que es la bombilla allá arriba, ¿no? Eso tiene grandísimos beneficios. El primero es que cuando haces algo así, arriba tienes mucho menos contrapeso que ahí que tenemos una de 600 puesto. Y aún así tengo 1200 vatios allá arriba. Tienes el prejuicio de que tienes un cable por en medio, ¿vale? Pero ese cable por en medio es algo que se puede subsanar porque hay extensores de cable, etcétera, con lo cual tampoco es extremadamente dramático, ¿vale? A mí me gusta mucho, últimamente estamos trabajando mucho con él, incluso los asistentes que lo están aguantando en la calle lo agradecen porque al final el peso arriba es menor y tenemos un producto bastante cómodo de mover, de colocar, etcétera, de seguir a la modelo, estamos en movimiento y el generador lo llevan colgado con una bolsa que viene con el generador. De hecho, este creo que viene incluso con una maleta trolley, viene súper bien equipado. Es un producto que no tiene nada que ver. Luego, cuando tengáis un rato, empecemos la parte práctica, os acercáis a él y lo veis, y lo primero es que no pesa tanto como parece, si le quitamos la batería, evidentemente esto pesa nada, con batería incluso no pesa tanto como 2600, pesa menos que 2600, y si lo veis, es un producto que realmente está construido a otro nivel, ¿vale? Vais a ver que el nivel de construcción es increíble, botonera, etcétera. Este no le hagáis mucho caso porque tiene ya bastante trote y lo hemos pasado por una tormenta de arena en el desierto y cosas de estas y ya la ruedecita empieza a tener una sensación de arenilla dentro, pero la verdad es que toda desde la construcción, la pantalla, el display, el menú, todo está a otro nivel. Esto es lo que está haciendo Godox a partir de ahora. O sea, estamos hablando de que han aumentado la calidad del producto radicalmente. Esos productos eran muy buenos, técnicamente hablando, incluso eran superiores a productos de la competencia. Refrescos muy rápidos en esos flashes, etcétera, que ningún flash portátil tenía. Esto de aquí, la construcción ya es, parece a prueba de bombas. Nosotros llevamos, yo creo que unos 2-3 meses con él, dándole caña a tope, y la verdad es que estamos encantados con él. No sé si alguno, no creo que no hubiera ninguna cara del workshop de Fuerteventura que hicimos hace poquito, pero ahí estuvimos 3 días a tope, 20 personas dándole sin parar, y ni se sobrecalentó en ningún momento, ni tuvo ningún tipo de problema. Así que es un producto muy interesante para aquellos que queráis un producto, pues eso, más potente. Hoy lo vamos a dejar en corriente porque quería que vieseis que lo podéis utilizar como Flash Studio, por lo que decía antes, ¿no? Porque se convierte en un producto que te soluciona pues un poco un 2 en 1, ¿no? Que de repente te da la opción de tener un flash portátil cuando lo necesitas y a la vez te da la opción de tener un flash de batería cuando, o sea, de estudio cuando te hace falta, muy potente, ¿no? Que esto es lo importante también. Vale, tenemos esto aquí ya, perfecto. Entonces vamos a coger cámara. Berta, ¿dónde te tengo? ¿Te puedes poner ahí, por favor? ¿Cuántos disparos a la batería? Sí. Tenemos dos baterías, ¿vale? Tenemos por defecto la batería grande con la que viene, que es esta. Que esto es una batería de 187,2 vatios hora, es decir, esto no puedes meterlo en un avión, está prohibido volar con esto. Y luego Godox ha hecho batería de la mitad, de 90 y pico, que está en el borde de lo que te dejan volar, con lo cual, es decir, puedes volar con ella y está en el límite y permite. ¿Cuántos disparos a máxima potencia? Pues yo no me atrevería a decirlo, Chris, ¿tú qué crees? Igual con esta, ¿no? Igual fácil, ¿no? Es que la otra incluso, o sea, es que mucho, es muy bestia esta batería, ¿eh? Esta batería, o sea, para que no te dejen volar con ella, hablamos del nivel de batería que lleva un patinete eléctrico, ¿vale? O sea, es una batería muy bestia. Y la pequeña, pues es simplemente igual físicamente, pero lleva menos litio, simplemente para que puedas volar con ella. Pero la verdad es que puedes tirarle, sí, yo creo que incluso más de 600, ¿eh? A máxima potencia, que pensar que al final son 1200 vatios, o sea, que realmente si lo bajas a media potencia, que sería lo normal que tienes un flash portátil, son muchos disparos. Nosotros, para que te hagas una idea, hasta este workshop que hemos tenido que llevarlo en avión, solo teníamos una batería. O sea, para que yo salga a hacer una producción de 8 horas con una batería, tengo que ir muy cómodo, muy confiado, ¿sabes?
Vale, aquí hemos montado un set donde he montado algo que me gusta mucho, que es una especie de super clamshell, que básicamente es como un esquema que hacemos a veces en que trabajamos... ¿Te puedes poner un poquito más para allá? Vale, gracias. No tengo tanto fondo, sino... Vale, en que trabajamos a veces pues como un clamshell de beauty, pero para un 3/4 o incluso se puede llegar a hacer para un cuerpo entero, ¿vale? El clamshell básicamente es un esquema en que tenemos una luz principal desde arriba y un relleno desde abajo, que lo podemos hacer con un flash o en este caso lo hacemos con un reflector. Entonces, esto básicamente lo que nos permite es tener una luz como que la ilumina desde ambos ángulos y que rellena las sombras proyectadas normalmente por una luz tan vertical sobre ella de una forma mucho más homogénea. Y como además trabajamos a más distancia que en un clamshell tradicional de beauty y trabajamos con modificadores más grandes que un clamshell tradicional de beauty, pasamos a tener una luz muy abierta que llamamos, que quiere decir que la modelo se puede mover libremente sin que nos cambie la exposición de la ropa en un e-commerce, estás cambiando y tal, pero que tiene un look muy atractivo, ¿vale? En este caso he elegido un fondo gris y lo he alejado bastante de Berta para poder precisamente tener un fondo relativamente oscuro, ¿no? Y entonces voy a cambiar el canal de aquí, pues si no esto no va a funcionar. Cambiamos esto, tenemos en canal 2. Y esto debería estar, creo que, a un octavo de potencia. Vamos a salir de aquí. Normalmente todo esto lo montamos en directo, pero claro, aquí sois mucha gente y para que podáis disparar todos, lo hemos premontado. Vale, entonces lo tenemos aquí y esto, perfecto. Y entonces, para que os hagáis una idea, veis la foto ahí en pantalla. Podéis ver que tiene una luz distinta de la que solemos tener en la típica foto de e-commerce. Tenemos un fondo, pues eso, como os digo, más oscuro porque hemos elegido esto, pero la luz sobre ella pues tiene un rollo bastante atractivo, ¿no? Que tiene volúmenes y sombras, le marca los pómulos, le marca las clavículas y de otra forma, si yo iluminase con la típica luz a 45 grados y otra luz de relleno, no tendría esos volúmenes, ¿no? Aquí al final lo que vais a tener es mucha libertad creativa. ¿Puedes dar un paso atrás? O sea, si se mueve un paso atrás, la luz no va a cambiar. Vete hacia a ese lado un poquito, eso es, y vete para el otro lado. Y la luz prácticamente no cambia en ningún sitio, con lo cual aquí podemos prácticamente ponerla a bailar y que ella trabaje y se mueva libremente, que mueva el vestido, que se mueva de perfil, de espalda, lo que queráis, y podemos trabajar cómodamente. Una de las cosas buenas de trabajar con un flash muy potente es que podemos hacer, pues, evidentemente, trabajo muy continuo, si queréis, y el buffer de la cámara probablemente va a ser el que nos limite antes, que no es que la Hasselblad tenga una ráfaga espectacular, pero es que tampoco necesitas mucho más que esto para trabajar incluso en un e-commerce con mucho movimiento. Pero la gracia es que el flash responde perfectamente a lo que queráis, ¿no? Os responde perfectamente cuando hagáis ráfagas de disparos en momentos que veáis una pose que os gusta y tiráis ahí tres fotos, el flash os puede seguir, porque trabajamos con un flash que tiene mucha potencia bruta y con lo cual nos da mucha versatilidad, que eso para mí es la clave de la potencia. Yo prácticamente nunca trabajo con mis flashes a máxima potencia. No me hace falta incluso trabajando con un equipo que pide mucha más luz. Para mí realmente lo importante es que potencia es igual a versatilidad, potencia es igual a poder separar el flash, potencia es igual a poder poner un modificador más grande, potencia es igual a poder meter un filtro de gel de color y que no se me coma la luz, potencia es igual a tantísimas cosas en el mundo de la iluminación que yo prefiero que me sobre que no que me falte, ¿no? Y además estos equipos de Godox permiten bajar tantísimo, porque este equipo incluso baja más que el resto, que podemos bajar hasta... no hasta 128, que es lo típico, pero hasta 1 partido por 256 de potencia, ¿vale? Con lo cual es una potencia mínima que podemos integrar incluso con luces LED, si alguno tiene... hace fotografía de Navidad familiar o algo así, podéis incluir... integrarlo con las luces de los árboles de Navidad o con las típicas luces de letras de neón, etcétera, porque es una potencia muy muy bajita la que nos permite bajar, tiene mucho rango de potencias y eso es muy muy cómodo. Este esquema es súper sencillo, la gracia es también que podáis trabajar con la modelo, con el sujeto, podéis interactuar con ella, hablar con ella, intentar dirigirla y sobre todo pues que veáis que ahora Godox no solo hace flashes pequeñitos, sino que también tenemos flashes totalmente equiparables a lo mejor que puedes encontrar para trabajar en estudio. Incluso hay un flash superior a este, que es el 2400, que ese es solo de estudio, no es de batería, permite sacar dos cabezas y es básicamente con la misma tecnología, el mismo material, o sea, los mismos acabados a este nivel y es un generador absolutamente brutal que está por menos de la mitad de los generadores de la competencia y es un generador que lo va a partir, acaba de salir hace 4 días y lo va a partir en todos los e-commerce de Europa y del mundo porque la verdad es que es un flash muy bestia que la verdad tenemos muchas ganas de probarlo bien porque sobre el papel es absolutamente increíble y es una declaración de intenciones también por parte de Godox, que es una de las cosas que a mí me ha gustado mucho, que... O sea, Godox
podía hacer solo aquellos productos que se venden en fotografía en gran masa y aprovecharse un poco de la gama de producto que existe. Pero en cambio están demostrando intentar generar la gama de producto completa para que todos los fotógrafos tengamos la herramienta que necesitemos en el momento que la necesitemos, ¿no? Acaban de sacar, por ejemplo, un tubo, que es como un tubo de LED de estos, pero que es un flash que se acopla a la de 200. Eso es algo que van a vender muy poquitas unidades. Es curioso, puedes hacer juegos de movimiento con el flash, puedes hacer cosas muy guays, ¿no? Pero es algo relativamente limitado que no muchos fotógrafos vamos a comprar. Entonces, ¿para qué hacer todo el I+D de un producto que creo que desde los años 80 no hacía nadie, ¿no? Creo que Bowens en su día lo hizo en los años 80, pero desde entonces nadie se había molestado en hacer un producto como ese, ¿no? O hacer modificadores de tantos tamaños como tienen la opción, ¿no? Pues al final yo creo que es un poco una declaración de intenciones de decir, fotógrafo, aquí estamos para lo que necesites, ¿no? Y entonces en algunos ganamos más, en otros menos, ¿no? Con el AD1200, por ejemplo, tiene un cabezal de ring flash. Eso es algo que no se ve utilizar desde Teddy Richardson antes de que metiese en la cárcel. O sea, es un producto que tiene muy poca salida, pero en cambio que para ciertos fotógrafos de moda es como un fetiche de producto que quieres. Y encima no solo te sacan ese producto, sino que te sacan tres modificadores especiales para ese producto. El I+D que va en todo eso, en desarrollar la gama de producto, es increíble y no lo van a amortizar. Pero es que creo que les da igual, porque lo que quieren es que, como fotógrafos, pensemos que esta marca nos quiere cubrir las necesidades, y porque al final nos invertimos en un ecosistema y en ese ecosistema quieres estar cubierto por todos los ángulos, porque igual el día de mañana necesitas esa línea de producto, y si tu marca de flashes con la que tienes todos los disparadores, baterías, cargadores no lo tiene, pues es un problema, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que están haciendo una declaración de intenciones, están haciendo producto muy muy bueno, y la verdad es que, vamos, yo soy el primero que está absolutamente sorprendido con la marca. Vale, vamos a pasar al set del producto. Tengo que mover un poquito el ordenador y tal, así que si me dejáis un poquito de hueco por ahí, os lo voy a agradecer muchísimo. ¿Cris? ¿Te mueves el ordenador ahí, por favor? Seis, ¿verdad? Ahí. Enciéndeme los V1s. Vais a tener que abrir un poco para que todos puedan ver, si os ponemos hacia las paredes. O que se pongan por allí. Bueno, es que no van a ver el monitor, sino, pero sí, yo creo que si os ponéis hacia ese rincón, yo creo que vais a ver todos más o menos bien. Voy a por una lente. ¿Lente? Lente. En este caso voy a cambiar, estaba trabajando hasta ahora con un 80 milímetros, que os decía que era un equivalente en este sensor a un 56, o sea, para que os hagáis una idea. Esto es el sensor de una Hassel, ¿vale? Es un sensor gigantesco. Entonces voy a cambiar a un 135, que sería más o menos como un 105 milímetros, ¿vale? Uno de los grandes problemas que tenemos en el formato medio es que no tenemos lentes larguísimas, o sea, no hay teles en plan 300, tal, o muy limitados, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un multiplicador para esto y podemos hacer alguna cosa más, pero muchas veces para trabajar ciertas fotos, pues echas de menos un poquito más de focal. Pero sí, con ese sensor sería una lente enorme. Vale, vamos a colocar esto en vertical. Es un cristal, sí, es un cristal para conseguir un poquito de reflejo, sin más. La medida de lo posible, intentamos hacerlo lo más fácil posible todo. O sea, utilizando herramientas que no nos compliquen la vida para poder tener lo que queremos hacer. ¿Qué ha sido eso? Oh, digo, pensaba que era mi cámara. Uy, perdón. Sí, me faltan muchas cosas, pero estaba intentando componer. Vale, aquí lo tenemos. Perfecto. Vale.
Hay tres V1s. El V1, como sabéis, es un flash Cobra que está bastante bien, la verdad. Es un flash relativamente barato y que muchas veces, o sea, la gente se obsesiona con los flashes de estudio. Y sinceramente, para sobre todo fotografía de producto donde no necesitas grandes distancias ni grandes modificadores, estos flashes, la potencia que tienen es más que suficiente para hacer un montón de cosas. O sea, no os hacen falta grandes virguerías, ¿no? Y estos son tres flashes que la verdad es que están montados sobre unos adaptadores para poder meterle modificadores montura Bowens de los que hace Godox. Y es tan sencillo como eso. O sea, simplemente se coloca, queda aquí bien fijo, quedan perfectamente encajados. Y para que os hagáis una idea, los flashes tipo Cobra tienen una distribución de luz bastante homogénea. Incluso los que tienen el cabezal cuadrado tienen una apertura de la luz cuando metemos el Fresnel, el zoom, al mínimo, en que da bastante buen resultado para modificadores de hasta 1.5 metros. O sea, si tú le metes una octava de 1.5 metros, igual las esquinas se quedan un poco oscuras por cobertura. El mayor problema que tienen es la potencia. Es que no tienen tantísima potencia, y con lo cual no se trata de que no llenen el modificador, como mucha gente cree, sino que simplemente porque un modificador, por ejemplo, 120, un strip de estos, lo llenan perfectamente, sino que es más bien un tema de que como esto se come luz y partimos de tener menos luz de la que tenemos un flash studio, pues igual no me llega para lo que quiero hacer. Pero evidentemente acordaros que lo más importante en la intensidad de la luz es la distancia. La distancia, la famosa ley inversa al cuadrado, es lo que más juega en el tema de cuánta luz obtenemos en nuestro sujeto. Y evidentemente el separar el flash 1 metro tiene más impacto que cambiar esto por un flash de 300 vatios. Entonces, al final, es muy importante tenerlo en cuenta, porque cada vez que duplicamos la distancia nos quedamos con una cuarta parte de luz, perdemos dos pasos, con lo cual sería como meter el doble del doble de flashes. Entonces, si yo quiero alejar esto, imagino que lo tengo a 1/2 metro, pues lo quiero poner a 1 metro, en lugar de necesitar 2 V1s, necesitaría 4 V1s para hacer lo mismo que estoy haciendo. Ahí es cuando la potencia empieza a ser relevante, lo que os decía antes, más potencia, más versatilidad. O sea, si puedes, pues evidentemente tienes ese cacharro y tienes 5 de ellos, pues ya te haces los esquemas que te haces con ellos, no tienes necesidad de ir teniendo varios equipos. Pero si hacéis esto pues por hobby o porque os apetece de vez en cuando y tal, pues igual os sirve tener este tipo de flashes o incluso una combinación de ellos, que la gracia del ecosistema de Godox es que puedes combinarlos. Puedes trabajar, tener el 1200 para cuando te vas a hacer trabajos profesionales y a la vez haces bodas y tienes un V1, y el día que quieres hacer en el estudio un set de dos luces, trabajas con los dos de fuera de cámara sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que esto es un poquito el tema. En este caso voy a coger, esto se me ha puesto en stand-by otra vez, creo, eso es, voy a coger y voy a apagar el B, que sería el grupo que tengo el flash del fondo, la luz de fondo que está debajo de la mesa, que está ahí abajo. Entonces ese, exacto, para hacerle un degradadito al fondo, ¿vale? No es nada del otro mundo muy complejo. Y aquí vamos a ver un poco lo que hace. No tengo monitor, esperadme un momento que conecto monitor. No es este cable, es este cable de aquí. Vamos a conectar el monitor. Creo que no me ha detectado la cámara. El software de Hassel Focus a veces juega malas pasadas y no detecta la cámara. Vamos a ver, aquí está. El focus por aquí. ¿Ves focus en el stream? ¿Ves la foto? Sí, ¿no? Vale, ok, perfecto. Vale, de momento no me detecta la cámara. Vamos a intentar desconectar y volver a conectar, que eso siempre funciona. Y si no, apagamos y volvemos a encender la cámara. Pues no sé por qué, porque está detectando perfectamente hasta ahora. Ah, igual porque el monitor está por USB-C. ¿Me das un HDMI? Acabamos de cambiar el cable Ethernet, ¿verdad? No, el cable Ethernet no hemos cambiado, pero me das un HDMI para esto, porque está, igual es porque está conectado el monitor por ahí. Dame un HDMI para el monitor. Vale, un momento, vamos a intentar conectar el monitor, porque igual es por eso, si no, vamos a ver si... A ver. Si no, dame otro cable de Tether, a ver si es eso, pero no lo creo. Este cable se cableado muy bien. ¿Qué cable necesitas? Ponme... Ah, HDMI no podemos, no podemos. No podemos porque está el streaming saliendo, ¿no? Ah, espera, esto estaba al revés, creo, Chris. Es que eso es lo que te he dicho. Vale. Es que no sabía que estos eran direccionales. Ah, es el cable, igual estaba pinchado al revés. Es eso. Sí, era eso, vale. Pínchame la pantalla. Ahí. ¿Tiene señal? Sí, lo que pasa es que está la pantalla negra, ¿no? Ahora el monitor no va. A ver, ahora está encendiendo.
¿Me has dado el cable correcto? No, me has dado el cargador del móvil, tío. ¿No está el cable? Aquí. Con razón no iba. Ahora ya, yo creo que ya lo conseguimos. Sí, entre una cosa y otra, al final. Ahora sí. Vale. Ahora creo que ya tengo señal en el monitor. Vamos a girarlo, ahí lo tenéis. Y... a ver, vamos a ponerlo ahí. Perfecto. Y ahora sí que ha detectado la cámara. Vamos a hacer esta prueba primero. ¿Qué os decía? Esto era F10, ¿verdad? Sí. Tengo el flash en standby. No, esto no está. Se han apagado los flashes, se han puesto en standby, creo. ¿Está bien? Sí, pero está raro. Porque estoy en canal no, 6. Hay que tener uno solo prendido, el A. Claro, sí, tiene que estar el A solo. Pero... ahora. Vale, ahí lo tenemos. Lo que estamos haciendo aquí es básicamente hacer un perfilado en la botella, típico y clásico, ¿vale? Y evidentemente aquí nos falta luz, pero como tenemos un producto transparente, lo que vamos a hacer es iluminar el producto a través de la translucidez. Es decir, vamos a iluminar el fondo y eso va a darle luz al producto, ¿vale? Entonces voy a encender el otro flash para que lo veáis. Sería el B. Y lo vamos a encender con muy poquita potencia. Ha saltado el B también. Y ahí tenemos la luz que nos da ese fondo de detrás que le da ese look tan bonito. A partir de ahí podemos jugar un montón con la intensidad de uno, del otro, una potencia u otra, según nos interese. Pero la realidad es que al final la gracia está en que cuando trabajamos con un producto transparente muchas veces no hay que iluminar el producto, hay que iluminar lo que se ve a través de él para conseguir el resultado que queremos, ¿vale? Y para esto nos hemos traído un juguetito más, para acabar de hacer esto más divertido. ¿Dónde está? Gracias. Voy a enseñar, esto es súper nuevo, ¿vale? Esto es, vamos, de hecho aún no están ni disponibles, pero las podéis precomprar, creo. Pero son máquinas de humo compactas y portátiles con batería. Y son la absoluta hostia, o sea, son increíbles. Nosotros toda la vida hemos ido con las máquinas de humo de discoteca, son un coñazo y son horribles. Son baratas, pero son horribles. Y esto es una absoluta pasada, o sea, puede hacer un montón de efectos distintos. A ver, tiene sabores también. Pero esto produce... como veis, humo tal cual, ¿vale? Pero le podemos dar diferentes formas, ¿no? Tenemos incluso un accesorio que viene con él, que es esto, que es brutal, que tiene un ventilador propio. Ahí está. Y entonces pasamos a hacer una neblina en lugar del humo que teníamos antes, ¿no? Y esto en un ratito te carga la habitación, ¿eh? O sea, que es que va a toda leche y es increíble. Y el líquido es como de un vapeador, es decir, que se puede comprar... como un consumible, pero a mí lo que realmente me ha ganado, espera que no me lo cargue, lo que realmente me ha ganado es este accesorio, ¿vale? Es un tubo que te permite dirigir muchísimo, no sé si conocéis a Félix Hernández, se llama, el fotógrafo de miniaturas, que es absolutamente increíble, pero te permite dirigir muchísimo el humo, pero además si le metemos este difusor arriba, esto crea un humo que se queda, y es absolutamente increíble, o sea, esto es la absoluta revolución. Chris, ¿me das humo? Sí. Entonces vamos a poner un poquito de humo a esto. ¿Cuánto vale eso? Jordi, ¿cuánto vale esto, Fran? 199. 199. ¿Se ha tirado, macho? ¿Dónde se compra? En Photo K. A ver, espero haberme resarcido ahora. No se lo preguntes a John, ¿eh? Venga, dale. También tiene control remoto para que lo active. Exacto. ¿Meter un poco más? Prácticamente, vamos. ¿Qué velocidad tiras? Estoy a 1.500 con Hassel. Sí, exacto. Pero es que lo retiene, fijaros cómo se agarra al suelo, ¿no? Es una pasada y el resultado es súper bonito. Evidentemente con humo siempre tenemos que trabajar un montón de fotos y luego componer diferentes que las partes que nos gusten más, porque el humo siempre es traicionero y hay que ir jugando con ello, diferentes partes, pero la verdad es que hace un humo totalmente súper bonito y la textura es preciosa, así que os dejaremos experimentar con ello y jugar con ello hasta que nos carguéis la sala.
viene del techo tal, es un modificador. A mí es que me gusta mucho la direccionalidad, entonces, claro, se va para todos lados. Entonces yo en fotografía prefiero la direccionalidad a la omnidireccionalidad, que en vídeo es muy útil, pero en foto yo prefiero tener control de dónde va la luz y dónde no. Entonces normalmente soy mucho más de octas que de paraguas, de otro tipo de modificadores. ¿Y de... Perdón, vamos por orden, que si no, no me da para todos. ¿Estos flashes tienen opción de luz continua? Tienen luz de modelado, sí, todos ellos tienen luces de modelado LED, además, o sea, todos ellos, y la verdad es que bastante potentes, pero a ver, yo... ¿No son suficiente potentes o a qué te refieres? Bueno, pero depende de lo que quieras hacer, claro. No es suficiente potente para hacer vídeo. Hombre, depende del vídeo que vayas a hacer, claro. Pero ya se refiere a... Claro, el tema está en que ninguna luz de modelado que tengas... O sea, si tú tienes un flash... A ver, los LEDs, para empezar, son 5 pasos inferiores en equivalencia de vatios, para que nos entendamos. O sea, un LED de 100 vatios te da 5 pasos menos que un flash de 100 vatios. Es decir, eso quiere decir que para tener la luz que tienes con un flash de 500 vatios necesitarías un LED que no existe a día de hoy. Lo que pasa es que el LED te la da de forma continua en el tiempo y el flash te la da en un momento muy concreto, con lo cual evidentemente tiene sus usos, no solo en vídeo, también en fotografía de larga duración, drag de shutter, etcétera, donde puedes crear movimiento en la escena o mostrar movimiento en la escena. Entonces, los LEDs que tienen estos trastos, para hacer una entrevista que vas a poner un octa a medio metro de distancia, te puede dar suficiente luz, dependiendo del ISO y a los parámetros que estés. Piensa que en vídeo tampoco trabajas a 1.500 de velocidad, trabajas a 1.50. Entonces, evidentemente, la luminosidad es distinta. Pero todo depende. Yo, por ejemplo, digo que para hacer cosas, por ejemplo, como grabar en una discoteca o grabar dentro de un restaurante, puede ser suficiente la luz que te da un flash en su luz de moderado. Pero es que tampoco están planteados para eso, porque básicamente se calientan mucho más rápido, se te va a interrumpir en mitad del vídeo y este tipo de cosas. Te puede salvar una situación, pero no es el producto ideal. Si tú lo que quieres hacer vídeo, lo ideal es que tengas un producto de vídeo tipo LED, que además Godox tiene una gama brutal y han sacado ahora luces de cine. O sea, absolutamente van a por todas, porque ya os digo que cubren no solo en fotografía, sino en todos los mercados. También tienen audio, tienen un montón de opciones, ¿no? Y en ese sentido creo que tienen productos muy dedicados que son muy específicos para eso. Yo casi diría que para aquellos que queréis hacer vídeo o foto, es probablemente mejor invertir en buenas luces LED y hacer foto con ellas, que siempre podemos tirar un poquito de ISO de cámara, etcétera, que no intentar invertir en flashes y hacer vídeo con ellos, ¿vale? Yo creo que es mejor el otro acercamiento. Tenías una más, ¿no? Sí, que te gusta la direccionalidad, hacer fotos de snoop con snoop. Sí, a veces, o sea, sobre todo en producto, principalmente en lo que es retrato no es algo que utilice tanto, lo he utilizado en alguna ocasión para hacer, pues, tipo... No, eso es lo que antes se llamaba un kicker, que es básicamente poner un punto, un poquito de luz en una zona, en unas botas, en un anuncio de botas, en un anillo, en una tal. Eso sí que podríamos utilizarlo más en la fotografía más tradicional. Hoy en día en Photoshop puedes hacer esos pequeños cambios de luminosidad mucho más fácilmente y no merece la pena meter otra luz. Pero el snoot es una herramienta que está muy bien, pero que a veces se cree que es la única forma de conseguir una luz muy direccional. Muchas veces utilizando un beauty con un grid, una campana con un grid, una campana con un bardor, puedes conseguir cosas muy espectaculares. O, por ejemplo, me gusta mucho utilizar snoots ópticos. Son unos snoots que tienen una lente y que tú puedes focalizar o desfocalizar la luz y meterle máscaras de forma a la luz. Y ahí tienes un control absoluto de dónde va la luz y dónde no, mucho más que en un snoot. O sea que... ¿Cuáles son esos? Un snoot óptico es básicamente una especie de... Creo que Godox también los hace. Tiene una especie de... Bueno, se monta y entonces ahí delante tiene una lente, que a veces hay algunos que le puedes montar incluso lentes de cámara, y entonces básicamente lo que haces es pasar la luz por una lente focal, y entonces tú puedes enfocar o desenfocar. Y por el medio suelen tener un agujero para meter geles de color o máscaras, y puedes proyectar, pues eso, gobos, que se llamaban antes, que es pues la forma de, yo qué sé, de una estrella, o la forma de una puerta, o la forma de un árbol. Y lo puedes proyectar, y juegas con eso y el desenfoque, y creas patrones de luz muy interesantes. Y eso también es relativamente barato, ¿eh? No cuestan 200 euros, una cosa así. Y se meten en cualquier flash de estos, sin problema. Dime. Una pregunta así un poquito jodida. Para eso estamos, ¿no? Para eso estamos, claro. No, si a mí, o sea, si me conoces, sabes que no tengo filtro, o sea que... ¿Puedes hacer exactamente lo mismo que haces antes? ¿A qué te refieres? ¿A cuando trabajaba con Profoto? A tu trabajo. Sin duda. O sea, ¿os acordáis de...? No la tenemos aquí puesta, pero la foto del pescador, supongo que la conocéis. Sí. No está aquí, está aquí dentro del despacho. Está aquí dentro del despacho, que hemos hecho una impresión gigante ahora. Luego, si queréis, la saco y la veis. La foto del pescador se hizo con un flash de 250 euros chino de Nice Photo. ¿Para la web? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Es la que está en la academia? Está en todos lados, sí, porque vamos, me nombraron como Hasselblad Masters finalista y tal. Está por todos lados, sí. Esa foto se hizo con un flash de 250-300 euros de Nice Photo en 2013, que no existían los flashes portátiles de Profoto entonces, ni de Godox ni ninguna marca. Entonces era una de las primeras marcas que hacía un flash portátil y fue el que cogí en ese momento. O sea, la luz es luz,
No, o sea, lo he dicho siempre y lo repetiré hasta la saciedad. La luz es luz y da igual de dónde venga. Si es un mechero, si es un flash de Godox, si es un flash más caro, más barato. La luz es una energía que tiene unas características físicas y lo que importa es lo que haces con ella. La fuente, tienes que encontrar la que se adapte a tus necesidades, evidentemente, y la que funcione para ti según lo que tú haces, el tipo de tecnología que tú utilizas. Yo, para mí, tener un flash de 1200 vatios es algo que nadie más me ofrece. Y es la razón principal de pasarme a Godox. Si hubiese otras marcas que hicieran un flash de su producto, tendría que evaluarlas y probarlas, pero de momento estoy súper contento con un flash que me parece un chollo de precio, porque comparado con otras marcas es un chollo de precio, y en segundo lugar, que me da una serie de prestaciones que no me dan otras cosas que hay en el mercado. Entonces, al final, puedo hacer exactamente lo mismo. El límite no ha sido nunca los flashes, en ninguno de los casos, ni cuando trabajaba con flashes de 200 euros, ni cuando he trabajado con flashes de 6.000 euros, que he trabajado con flashes. Mi primer flash portátil fue un Hensel Porti, me costó 6.000 pavos de segunda mano. Y eso fue el primer flash de 1.000 vatios con un generador muy parecido a esto, que yo tuve por allá 2014. Y fue un flash que yo me he llevado a hacer sesiones de fotos al Chelsea, para hacerle fotos a Thierry, para hacerle fotos a Torres, para hacerle fotos a Mata, en Londres. Y me he tenido que viajar con una maleta acolchada donde iba eso cuando el litio podía ir en maletas. O sea, hablamos de... Bueno, que litio era plomo, la batería era plomo, imaginaros. Entonces, ese tipo de dispositivos era lo que nos permitía antes ser diferentes de la competencia, teniendo cosas que nadie tenía, porque nadie se podía gastar, o muy pocos nos podíamos gastar ese dineral, que ese flash valía como 9.000 euros nuevo. Nos podíamos gastar esa cantidad de dinero en un producto. Entonces, a día de hoy, vamos, ojalá cuando yo empecé hubiese tenido productos como este, que por menos de 2.000, por 1.500, 1.700, 1.800 euros, no sé cuánto vale, nos permiten hacer lo que yo hacía antes con un flash de 9.000. Y lo permite hacer a un nivel que lo puede hacer prácticamente todo el mundo, porque además no necesitas eso. Es que te coges un par de estos y puedes hacer cosas absolutamente brutales. Yo le he hecho fotos a Fernando Torres en el Chelsea el primer año con 12 flashes de mano que llevaba en una maleta, batería SB800 de Nikon, y los tenía todos ahí y lo montábamos 4 en la luz principal, 2 en la luz de relleno, 2 en la luz de contra, y lo montábamos porque eran herramientas que teníamos en ese momento. Entonces, yo creo que a día de hoy vivimos en una sociedad fotográfica en la que tenemos herramientas a patadas y lo que hay que hacer es aprender a usarlas más que otra cosa, porque realmente hay más herramientas que gente que sabe usarlas. Y creo que ahí está un poco la diferencia realmente. Entonces, no me limita para nada, al contrario, me ha abierto posibilidades al tener más potencia en exteriores. ¿Bien? ¿Convencido? Sí, bueno, he visto tu trabajo, que te ha sido hace muchos años, he visto tu trabajo que hacías con Profoto, veremos qué hacer con Godox. Y... Claro, veremos lo que somos capaces de hacer. Yo te digo una cosa, o sea, si mi trabajo mejora o empeora, no va a tener que ver con la marca de los flashes. Va a tener que ver conmigo y con mi capacidad de hacer. Yo ahora mismo, dentro de 2 semanas, me voy a Bangladesh a un proyecto de estos de The Elders, a hacer fotos ahí a unos pescadores. O sea, ahora estoy haciendo esas fotos, las últimas, las de Corea y estas, con un equipo de foto que cuesta cerca de 10.000, no, más, 13 o 14.000 euros de foto. Y sabéis que durante mucho tiempo lo he hecho con Olympus. La mitad de las fotos que veis aquí están hechas con una Olympus. Sí. Incluso lo hicimos una vez con una M5, una M10, con una cámara absolutamente amateur. Y ahí están las fotos. O sea, hablan por sí mismas, ¿no? Entonces yo no creo que realmente tú puedas ver mi trabajo y decir qué foto fue hecha con un flash o con otro, o qué foto fue hecha con una cámara o con otra. Yo creo que puedo tener un día más fuerte, un día más flojo, puedo estar más inspirado o menos, pero no depende del equipo. Yo creo que el equipo, cualquier equipo del que disponemos hoy en día, cualquiera de nosotros, hasta los más amateurs, que os gastáis muy poquito dinero en equipo, o los más profesionales, nos damos mucha pasta, puede hacer fotos absolutamente increíbles. Depende de lo que hagas con ellas, realmente. No es tanto el equipo. Le damos demasiada importancia al equipo, ya os lo digo también. ¿Bien? Venga, pues vamos a disparar. Entonces, si queréis distribuiros en 3 grupitos de 8 más o menos, en los 3 sets. Sí, da igual el disparador, sí, no importa. Porque sí, porque disparan con el chip central. Estaría muy bien que los de Sony se juntaran. No, no importa. Vale. Eso es irrelevante. Dime. Chao, muchas gracias por vernos a los que estáis ahí online y nos vemos en el próximo. A ver cuándo es. Pon música, por favor.